amigas y amigos, espero que anden muy bien. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de armonía e improvisación. Hoy es el turno del rock y la verdad que no quiero dejar de mencionar a mis influencias de este género. Cuando empecé con la música de chico, bueno, los guitarristas que me influenciaron fueron Slash, Angus Young, Joe Satriani, Steve Vai, Marty Friedman, Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix, entre muchos otros, pero estos fueron como los que me dieron ganas de agarrar la guitarra y empezar a tocar y empezar a sacar los solos y las armonías, y siguen siendo hoy parte de mi ADN a la hora de tocar la guitarra. Yo seguí estudiando siempre, porque soy un fanático de la música y la guitarra, estudié otros estilos y llegué al jazz. El jazz fue como el lugar donde se me volaron los pelos, porque empecé a descubrir un universo que no tiene límites y que realmente me dio y me sigue dando muchísima información y muchísima libertad, porque mientras uno más información maneja, más libre puede ser. Al estudiar nuevamente a estos guitarristas que me influenciaron desde siempre y que los sigo escuchando, habiendo pasado por el jazz, no me dejo de sorprender lo bueno que son, cómo saben de música, más allá de la destreza que tienen creativa y técnica, cómo saben de música estos tipos, porque usan arpegios sobre los acordes, saben lo que está pasando armónicamente, eso hace que tengan una capacidad melódica increíble. Y realmente digo, wow, qué bueno que es volver a estudiar la música que uno empezó de chico tocando, habiendo pasado por el jazz, que te da muchísima información y te ayuda a comprender mejor a esa música. Y la verdad que no dejas de aprender nunca. La música que escuchabas de chico te sigue enseñando, seguís sacándole el jugo, seguís entendiendo más todavía. Y no te dejas de sorprender nunca, porque decís, wow, ¿cómo saben estos tipos de música, ¿no? Bueno, hay que estudiar, hay que meterle para adelante y hay que seguir incorporando conocimientos. Eso nos hace mejores músicos. Vamos a adentrarnos entonces en esta armonía que quiero compartir con ustedes, que comienza de la siguiente manera. Tenemos mi mayor, re mayor, la mayor, sol mayor. Tenemos esto, ¿no? Fíjense que el mi mayor es como el centro de atracción en esta armonía. Quiere decir que es un tema mixolidio, porque el mi mayor es un quinto. Tengo mi mayor, quinto grado, re mayor, cuarto grado, la mayor, primer grado. El sol es como un acorde que forma parte de la secuencia armónica, pero no tiene mucha preponderancia, con lo cual no es un acorde que juegue, digamos, fuerte en esta secuencia. Pero el mi, el re y el la, digamos que sí, y que nos apoyamos sobre el mi, que es el quinto, con lo cual es un tema mixolidio. Si bien el tema está en la mayor, de alguna manera, porque la mayor es, digamos, la escala que le da origen a estos acordes, quitando lo que es el sol mayor, ¿no? Pero se apoya sobre el mi. Es el típico caso de tema mixolidio. Back in Black es exactamente igual. Mi mayor, re mayor, la mayor. Back in Black de AC/DC, para los que no lo conocen. También es un tema mixolidio. El hacer temas mixolidios realmente les da como un color distintivo al tema. Le da como un carácter diferente a lo que sería un tema jónico. Entonces nosotros acá tenemos una secuencia mixolidia. ¿A dónde pasa ahora este tema? Acá tenemos todos acordes vecinos de la tonalidad de la mayor, que sería el fa sostenido menor, el relativo menor de la. Va al primero, segundo, que sería si menor, cuarto, re mayor, quinto, mi mayor. Seguimos dentro de lo que es la armonía que nos ofrece la tonalidad de la mayor. Vamos a adentrarnos ahora en el solo de guitarra, que transcurre sobre los siguientes acordes: fa sostenido menor, la mayor, mi mayor, si menor.
Acá nos fuimos un poco de lo que era la armonía mixolidia de mi y lo trasladamos, hicimos un transporte, podríamos decir, a fa sostenido menor, que sería el modo eólico. O sea, lo que hicimos fue salirnos de la atmósfera mixolidia y pasamos a una atmósfera menor eólica. Pero cuando empezamos a manejar la información, podemos empezar a darle otro giro que es muy interesante. Fíjense, si tengo fa sostenido menor y la mayor, puedo jugar a que el tema es dórico en fa sostenido. Porque el fa sostenido sería el segundo, que sería un dórico, y el la sería un lidio, ¿no? En el medio estaría el frigio, que sería sol sostenido. Entonces, sobre el fa sostenido menor y el la mayor, puedo tocar la escala dórica de fa sostenido menor y mezclarla con la escala de blues de fa sostenido menor. Y ahí ya nos fuimos de lo que es la tonalidad primitiva de lo que es el tema. Entonces, fa sostenido menor, escala dórica con tónica en sexta, tengo este dibujo. Lo podemos mezclar con la escala de blues de fa sostenido menor. Con tónica en quinta lo tendría en el traste 9. Escala dórica. Y escala de blues. Después en el tema aparece un si mayor en la base de lo que es el solo, que es para darle tensión para volver a empezar en el mi. Como que este si lo podemos tomar como un si mixolidio, un quinto, para ir al principio del tema. Escala mixolidia de si en este caso. Y puedo agarrar algún dibujo, por ejemplo, con tónica en quinta. Bueno, de esta manera tenemos un ejemplo de tema, digamos, mixolidio y darle un enfoque modal diferente a la hora de hacer el solo para sacarnos de la secuencia y darle otra atmósfera. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Espero que les haya servido, que les haya sido útil esta información. Déjenmelo saber en la casilla de comentarios. Cualquier cosa que quieran agregar para enriquecer el tutorial siempre va a ser bienvenida. No dejen de visitar mi tienda virtual, donde van a poder encontrar, en este momento tengo 3 cursos disponibles. Uno es Introducción a la Armonía e Improvisación, el otro es 7 estudios técnicos para guitarra y el otro es 12 licks de técnica avanzada. Nos vemos en las redes sociales para estar en contacto y no dejen de visitar mi página de Wix, donde se pueden descargar material de estudio en PDF gratis. Así también como el backing track. Siempre todos los backing tracks que voy subiendo lo tienen con sus escalas correspondientes para que puedan estudiar. Así que bueno, nos vemos la próxima y que ande muy bien.